Fernando es una persona sencilla que cuando ve una cosa bonita se emociona. Tengo 70 años. He montado en bicicleta, corrí 4 años cuando era joven. Después de mayor estuve otros 3 años más saliendo con la bicicleta con los compañeros, como puede ver de la Peña Ciclista Garrocha. Y después estuve 20 años sin montar en bicicleta. Cuando me jubilé con 68 años, digo pues voy a dejar de fumar y me voy a montar en bicicleta. Y así lo hago. Al ser socio de la Cruz Roja, recibo las revistas. Llega la revista y me dio por abrirla. Para hojearla veo campaña Euromaster, campaña Kilómetro de la Felicidad. Al leer Kilómetro pensé, ¿qué es esto? ¿Puede ir conmigo o no? La sensación es cada día mejor. Porque como había corrido en bicicleta, sé lo que es la bicicleta no se puede engañar. El primer día cuando comencé, después de 20 años, a los 2 kilómetros me volví para casa. Y al día siguiente no salí. Al otro salí ya hice 4. Y así he ido aumentando. Y hoy día puedo hacer 130 tan tranquilamente. Sí, los días yo me lo tomo con mucha calma. O sea, no pienso competir, que para competición no estoy. Si a mí me van a decir, tienes que hacerlo en tanto tiempo, no. Yo salgo y si un día tengo previsto hacer 80 kilómetros, cuando llegue a 60, yo voy a parar, me paro. Y si un día tengo previsto 60 y hago 60, pues aún puedo hacer 20 más, los haré. Lo que más me motiva es precisamente por el motivo que es, por los juguetes, por esos niños que no tienen nada. El pequeño que más me anima porque es más deportista que yo todavía. Tiene bicicleta, yo siempre se la voy repasando y que la lleve bien, siempre quiere venir conmigo. Él lo va diciendo a todos sus amiguitos. Mi abuelo va a ir a Santiago para conseguir juguetes para los niños. Dice, pero para mí no habrá. Porque ya se lo dijo, digo, para ti no hay, ¿eh? Estamos en una pelea diaria. ¿Y yo qué hago? Llego a casa, subo arriba, está ella, me ducho, me cambio y me bajo al garaje. Me pongo la radio y me pongo a mirar las listas, las guías que estoy haciendo y los mapas y entretenerme y leer las revistas de ciclismo. Mi mujer tiene miedo, porque claro, es normal que tenga miedo, es por eso que está como un poco en punta, pero no es que estemos peleados ni mucho menos. Únicamente que ella dice que estoy loco. Digo, estoy loco, pero por lo que voy a hacer, no me importa la locura. Y ver a estos niños que no tienen, no pueden tener ni una simple pelota de goma por las calamidades que hay. Eso es lo que más me ha motivado. Eso es lo que me ha dado fuerza para que estas se pongan bien. Y creo que si la salud me respeta, lo podré conseguir. No pienso en el esfuerzo, porque sé que pensando por lo que lo hago, no me van a doler las piernas. Voy a hacerlo muy, muy contento y muy feliz. Ah, y el nombre de la burra. Ah, ¿cómo se llama la? La juguetona. Se llama la juguetona, ¿por qué? Porque es para juguetes. Es para conseguir juguetes. Así que le he puesto la juguetona.